Bueno, bueno, yo no. Yo lo máximo que voy a hacer es esto, pero la gente sí que está preparada. Esta asociación folclórica y cultural Aldaba, que nació en el año 2000, ¿no, Meño? Pero el 2000, ¿cómo era la rondalla? Pues la rondalla en el 2000 no existía. Pero había música. Había música porque existían los CD y los cassettes. Eso, y los cassettes. Lo que me has dicho, los cassettes, cuando los dábamos con el boli, cuando se quedaba la cinta. Sí, exactamente. Bueno, y además de folclore, Meño, ¿hacéis más actividades? Sí, hacemos folclore, hacemos teatro y hacemos recitales de poesía, cantamos misas extremeñas y, bueno, y en relación con la cultura, todo aquello que nos llaman para colaborar y para participar, sobre todo aquí en Siruela. Bueno, pues por eso mismo, porque vosotros colaboráis en todo, yo te quería hacer entrega de esta placa del programa que acredita que hemos estado aquí y que sois un pueblo para vivir, el mejor pueblo para vivir. Claro que sí, Siruela se lo merece. Bueno, pues ya está, en vuestras manos queda. Y ahora sí queremos veros bailar. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver una jota del Valle de Santa Ana que se llama El Palancar. Bueno, pues con El Palancar vamos. Con El Palancar vamos. Venga, pues bailando El Palancar. Y que nos dejen de bailar toda la canción en antena porque tenemos mucho frío. Ey, bueno, pues hay que calentarse toda la canción en antena. Nos quedamos con ella. Muchas gracias, Meño. Te lo sujeto. Sí. Y mientras se pueden poner a bailar, nos despedimos de Siruela con la Asociación Folclórica y Cultural Aldaba. Me quito. ¡Ah!